People Poppy. Vale. Vas a entrenarlo, tío.
¿Puedo ir a...? A ver... ¿Al final se mudó este hombre? Aún no lo compro. Nah, vamos a Blackwater. Uy, 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 uy. Vale, en teoría yo puedo seguir por aquí, por lo que me dijo Día. Llega al mismo sitio. Sí. Pero porque llego al... Exacto, ¿eh? Aquí está la zona de caballos.
Vaya, que por aquí no es. Pero la edad, buenas. La edad es muy paga, muy más grande. ¿Cómo está, mijo? Buenas. Hambriento. Señor Henry. Buenas. ¿Usted es adultero? No. Ay, pues el señor Adam sí. De hecho, el señor Adam es el señor adúltero. ¿Sabe? Es una pequeña bromita que le estamos haciendo a la gente. Henry, tranquilo. Me haces un favor, es que estoy que me desplomo, ¿eh? ¿A qué? ¿Quién necesita, mijo? Lo que sea, pero cargadito de carne, ¿eh? Buenas. Porque buenas, me muero. Estoy que me quedo al suelo, ¿eh? ¿Perdón? Un guisito, bueno, como si me hace... ¿Sí? De hecho, dame 10 guisos. ¿Cómo que adúltero, niña? Tengo mucho hambre. Me ha dicho don Chilo que usted es un señor adúltero. Pero... Buenas, Adam. Chilo, ¿qué le has dicho a la niña, Chilo? Gracias. ¿Cuánto te...? Bueno, primero me voy a comer adúltero, uno y ahora te doy el dinero, ¿vale? ¿Qué sí, te ha dicho, no te Chilo, preocupes. Que es un adúltero? No, yo no dije nada, mijo. Chilo, que sepa que me acaba de salvar la vida. La niña me está diciendo que soy adúltero. Ah, yo no sé, mijo, yo no la conozco. De hecho, todos lo piensan. ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo es posible eso? Ellos también han dicho que usted lo es. ¿Cuánto te debo? ¿Segura? A mí no me vea. 15 dólares, mijo. ¿Rascabuches? ¿Qué le han dicho a la niña? No, pues es que yo no sé. Oye, ¿te sirvo algo, señorito Adam? ¿Cómo que señorito? Perdón, me confundí, es que la edad. Adam, ¿te sirvo algo? ¿Qué coño está pasando aquí, de verdad? No, un café Chilo por el momento. ¿Ya leíste el periódico? Niña, dime. ¿Cómo que adúltero? ¿Me puedes explicar qué significa para ti adúltero? Pues por lo que me han dicho ellos, un señor que se hace adulto. Chío, te vas a reír. Y tú te has hecho adulto y te has ido al baño con una señorita mexicana. Que tengo ahora mismo 10 dólares. ¿Con 10 dólares cuánto te puedo comprar? No, está bien con 10 dólares. Mejor. Vale. No te preocupes. Yo te lo compenso cazándote algún que otro tal. Voy. Sí, no pasa nada, mejor. No te preocupes. Que pensaba que tenía encima dinero, pero claro, vengo de domar un pura sangre. No te preocupes, mejor, no te preocupes, no pasa nada. Que lo tengo ahí afuera. ¿Cómo? ¿Ya eres domador o qué? Sí, estoy trabajando con vía. Ah, con vía. Sí. ¿Por cuál vía? Bueno, adultejo, ya la niña empieza. Y... ¿Cómo están, adulteros todos? Sí. Oye, ¿alguien me puede explicar qué ha pasado? No, es que no le hemos dicho a la niña que la palabra adultero significa que es la gente que crece. Y va por las calles diciéndole adulteros a todos. ¡Qué hijos de puta soy! Pero bueno, caballeros, les sirvo algo. ¿Pero cómo le vais a decir a la cría eso? ¿Estás diciendo eso por ahí, niña? ¿Que metes en problemas a la gente? Bueno, yo a vuelvo... A ver, si usted no es adúltero, no le metería ningún problema. ¿Acaso usted engaña a su vuelvo mujer? Vuelvo a... No, para nada. Vuelvo a entrenar los chismes, el caballo. Imagínese. Tenga un buen día. Igualmente. Es eso, niña.
¿Quieres que te acompañe? Henry, ¿cómo estamos? Pues muy bien, estaba moribundo. ¿Cómo estás, Tomás? Hombre, imagínate que yo vengo llegando y me reciben diciéndome que soy adulto. No, ya. Bueno, y antes he aprendido que, por ejemplo, el señor Chilo fornica mucho. Está mejor. ¿Pero qué le están enseñando? ¿Pero qué le está diciendo a la niña? Chilo, no sé. ¿Qué le enseña a esta niña, Chilo? Es una niña. ¿El qué? Es mi hijo. Empezó a hacer preguntas. Sí, está preguntando. Es que, a ver, les explico, eso ¿vale? Le corresponde a los padres. Este chisme es bueno. Es huérfana, no digas eso. Oye. Qué cruel eres, patrón. Adán. Es usted un adúltero. Un adúltero fornicador. No. Terrible, Adán, terrible. Adán, te ha tocado. No. Adán. De verdad. Necesito que está detrás de la baja escondida. ¿Cómo le dices eso? Pero... la niña, pobrecita. Pero... patrón. Dios mío, de verdad. Mira, me van a hacer adoptarla de lo mal que me siento. Ya, no me van a sentir mal. Perdón. Bueno, yo me vuelvo a entrenar al pura sangre, gente. Vaya, Henry, vaya. Tener buen día. Igualmente. Cualquier cosa estaré por Valentine. Joder. Yo voy a estar por Valentine por si te quieres venir. Pues... Por cierto, ¿qué? ¿Te gusta? Es este blanco. Oye. Bueno. Tordo, que si no vía me pega. El tordo. Bonito. Sí, la verdad que sí. Corre como un condenado el hijo de puta. Pues no tiene. Escúchame, te voy a pedir disculpas por lo que no sabía que era. Bonito caballo. No sabía que bueno, que sí. Eso, no lo quiero repetir. Pues bueno, vamos que yo estaba entrenando al caballo, pero es que casi me muero. De hambre. Sí, pensaba que me quedaban guisos y no, el último guiso se lo di a día, por lo visto. Vaya. Digo, nada, tengo un guiso. Y de repente me doy cuenta y digo, no tengo guiso. Dios, pero ¿por qué le enseñaron a las niñas esas tonterías? No sé, pero me ha hecho el día, ¿eh? Ay, nunca pensé que escuchar a una niña blasfemar iba a ser tan gracioso. Siempre muy gracioso los niños en ese aspecto. Han hecho una nueva casa, por lo que he visto. Aquí. ¿Dónde? Ahí. No estaban antes. ¡Hostia! También te digo, una zona curiosa, ¿no?, para tener tu casa, porque... ¿Cómo te digo esto? Ya. ¿Y qué es lo gracioso? ¿Qué? Los Amis esos. Vinieron aquí para solo construir y marcharse. ¿En serio? Lo tengo.